ikerketa eta berrikuntza aplikatua lanbide heziketan, zentro bat. Eta, bueno, ba, zuen bezala, ba, berrikuntzan saiatzen garen. Hemen zaudete, ba, eraikin zea hontan, arkitektoak eta hori jarri zioten jakintzaren basoa. Ni beste egurra eta busken del conocimiento. Eta, bueno, ba, nik uste goiz atsegin bat pasako duzuela. Uste gauza interesgarriak dauzkagula ba, komunikatzeko, danon artean, bai zuen aldetikan ere. Eta nik agurra besteik ez. Goiz hon bat pasada bat ezazuela. Eta hemen digan aurrea, hemen uste izuet, ba, zelburu ordearekin, uste gai interesgarria daukala kontatzeko, eta, bueno, ba, lanbide heziketa dizuegu lanbide heziketa bultzatzeko gehala, gu lanbide heziketako gehala, buru belarri, eta orduan, ba, gauza interesgarria daude, laugarren plan honetan aurrera atera nahi zuenak. Eta horretarako, ba, danen beharra daukagu, danen laguntzaren beharra, eta hori espero gu, zuen aldetik ere. Bueno, eskarek asko, eta hemen uste zaituet, Jorge, ez unia. Venga, bueno, egunon, buenos días. Lo primero, agradeceros de corazón de que estéis hoy aquí. Somos muy conscientes de la cantidad de trabajo que tenéis y os habéis desplazado hasta Técnica de Rentería porque queremos explicaros lo que estamos haciendo, el porqué, porque creo que somos esos grandes desconocidos del sistema educativo, los raritos, ¿no?, que me suelen decir en general. Pero sí queríamos trasladaros, porque también somos conscientes de la importancia de vuestro trabajo, trasladaros exactamente qué está pasando y el por qué la formación profesional, vais a ir oyendo que está haciendo una transformación que posiblemente os pueda parecer sorprendente. Necesitamos hacer esa transformación porque están ocurriendo una serie de cambios preocupantes en el mejor de los sentidos, porque pueden ser cambios muy positivos o no, pero para poder dar respuesta a esos cambios tenemos que hacer muchas transformaciones que a día de hoy no teníamos hechas. Hay dos palabras que van a ir acompañándonos a lo largo de la vida durante tiempo, que son complejidad e incertidumbre. Todo se está complicando en la vida en general, no porque sea peor o sea mejor, sino porque vamos a utilizar más tecnología, porque vamos a tener que tener unos conocimientos generales que antes mucha parte de la población no necesitaba tener y que ahora va a ser obligatorio el que lo tengan. Pero quizá la parte más importante de lo que hoy os vamos a explicar es el segundo término, incertidumbre, que es uno de los términos que, aparte que es de los más complicados para poder vivir con él, es uno de los términos que la juventud, sobre todo, va a tener que vivir durante mucho tiempo sabiendo gestionar lo que es una incertidumbre. Incertidumbre en su vida profesional, sobre todo, y quizás, depende de esa vida profesional, incertidumbre en su propia vida personal. Desde ahí, nos encontramos con que tenemos que centrarnos en un segundo término. Existen unos cambios, necesitamos hacer unas transformaciones, pero sobre todo la formación profesional necesita tener algo que hemos ido teniendo a lo largo de muchos años, pero que ya no es suficiente. Tenemos que transformar porque necesitamos tener otra capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta hacia las personas, por su propia empleabilidad, por su propia preparación, como veréis ahora. Capacidad de respuesta a las necesidades de las empresas, que no os podéis hacer idea el cambio tan enorme que están teniendo respecto a lo que es su evolución productiva y competitiva. Empresas muy grandes o talleres muy pequeños. A día de hoy, con los cambios que se están produciendo, sobre todo en el ámbito de la competitividad, tenemos un 40% de empresas que están en perfectas condiciones para competir en cualquier parte del mundo. Pero tenemos un 60% de empresas que no son competitivas, que necesitan evolucionar para poder ser competitivas. Hay empresas a día de hoy que están trabajando, que están produciendo, pero que tienen fecha de caducidad como no cambien sus procesos o sus productos. Y es en lo que el gobierno está trabajando, desde el ámbito del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, en coordinación con nosotros y en coordinación con el Departamento de Empleo. Cuando hablamos de cambios, en general, vemos cambios estructurales inmensos, cambios que pueden ser económicos, por supuesto, lo estamos viendo todos, no os lo voy a explicar porque los conocéis también como yo, pero esos cambios quizás son diferentes a los que hemos ido viviendo en otros tiempos. La última crisis que sufrimos en Euskadi fue en el año 93. Enorme, enorme. Ahí en el año 94, en la legislatura año 94-98, se tomaron
una serie de decisiones para poder salir de la crisis reforzados, que fue invertir en tres cosas. En las empresas para que modernizaran sus equipamientos, invertir en TIC, entonces Internet era algo desconocido, los móviles casi no existían, para que os hagáis una idea, en el año 94, y invertir en la cualificación de los recursos humanos. Había que cambiar la cualificación de arriba abajo, y es donde pusimos en marcha el primer cambio que tuvo la formación profesional en el año 96. Desde esa perspectiva hemos ido trabajando bien y hemos ido dando respuestas a ese cambio que teníamos porque las cosas empezaron a funcionar. ¿Y por qué salimos de aquella crisis? Y este dato es importante. Salimos de aquella crisis porque nos preparamos bien, porque pudimos reactivar las empresas para que fueran más competitivas, porque se pudieron hacer cambios muy duros en un principio, pero que luego a medio y largo plazo fueron cambios muy positivos, pero sobre todo porque Europa tiraba de la economía. Alemania, Francia, Italia crecía con suficiente fuerza como para los países que tenían problemas pudiéramos salir del agujero. En esta crisis enorme, que han sido dos, como bien sabéis, una del 2007 al 2009 y la segunda a finales de 2009 hasta el día de hoy, en esas dos crisis tan enormes nos encontramos con que no solo Europa no está tirando para sacarnos del agujero, nos está costando mucho a nivel europeo salir de este problema de la crisis económica, sino que además se han metido en el sector, en los sectores competitivos, otros muchos países que antes no eran competitivos en ningún caso. Por lo tanto, tenemos que competir con muchísima más gente de la que competíamos antes. Países además que cada vez están formando mejor a sus personas. Voy a poner dos ejemplos. Perú y Colombia, que son países a los que les podemos tener un gran cariño, pero que la visión es una visión de países que están todavía muy por detrás de nosotros. Son países que están casi a nuestro nivel. Porque a lo largo de los años, cuando han ido arreglando sus problemas, han ido invirtiendo mucho en sus personas y han ido sacando a sus personas fuera de su país a formarse y han vuelto al país. Y están generando un tejido productivo muy competitivo. Muy competitivo. Y como esos dos países, hay otros también. Entonces quiere decir que nuestro planteamiento competitivo, nuestro planteamiento de preparación de las personas tiene que ser otro. Porque no vamos a poder competir por costes, porque ahí nos barren. Vamos a tener que competir porque tenemos que hacer cosas diferentes que otros o tenemos que hacer cosas mejor que otros. Y ese concepto es un concepto realmente importantísimo. ¿Qué nos ocurre? Que a día de hoy estamos haciendo una muy buena formación. Nuestra educación es muy buena educación también, todo es mejorable, como sabéis. Todas y todos. Todo es mejorable. Pero nuestros datos son buenos. Muy buenos, os diría, en algunos conceptos. Pero estamos preparando a la gente para entornos estables. Y la formación profesional, que está dando muy buenos resultados hasta ahora, está dando unos resultados para entornos estables. Y sin embargo, estamos viviendo ya en entornos absolutamente cambiantes. Y para eso no estamos preparados. Estamos sacando todavía personas que saben hacer las cosas bien en un entorno clásico, y sin embargo necesitamos personas que se desarrollen mucho mejor en un entorno mucho más evolutivo. Por lo tanto, necesitamos trabajar sobre esos entornos, ¿no? Y eso nos lleva a formar a las personas para poder vivir en una incertidumbre controlada. Es decir, cuando antes, durante muchísimos años, nos decían tú quieres ser abogado, tú quieres ser ingeniero, tú quieres trabajar en tal cosa, tú estudia esto. Bueno, funcionaba. Estudiábamos y antes o después trabajábamos en eso. Esto ya no va a ocurrir. Esto va a ser muy diferente a lo que ocurría. Necesitamos otros perfiles, pero necesitamos también que las personas vayan pensando no solo en el objetivo final, sino en los pasos intermedios que va a tener que dar fuera del sistema educativo para llegar a su objetivo final. Es donde nos estamos concentrando nosotros. ¿Cómo damos herramientas a las personas para que puedan ir en su empleabilidad y en su preparación, llegar a ese objetivo que quieren, pero puedan ir trasladándose, consiguiendo esos objetivos y esas metas intermedias hasta que lleguen a ese objetivo final? Nuestra apuesta clara, tecnología mucha, como veréis, pero seguimos apostando por lo que es lo más importante, entendemos nosotros, son las personas. No, la mejor tecnología, como os pongo ahí, es el cerebro humano. Cuando hablamos de que el futuro está ligado, que lo decimos mucho, a innovar, adaptarse, evolucionar, decimos que es imprescindible contar con personas emprendedoras e innovadoras. Y ponemos luego el punto. Y es perfecto, porque es verdad. La cuestión es la siguiente pregunta: ¿cómo? Porque decirlo es fácil, ponerlo en el PowerPoint, ¿para qué os voy a contar? Y en bonito, estupendo. Y hasta igual lo explico bien. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos personas emprendedoras y personas innovadoras? Porque ahora, si os fijáis, todo el mundo habla del emprendimiento, del emprendizaje, como queráis decir,
todo el mundo está diciendo la importancia que tiene eso, parece que todo el mundo va a crear empresas y no va a ser así. Es muy complejo crear una empresa, necesitamos crear empresas también. Ha caído mucho los sectores productivos, tenemos muchas menos empresas que antes de la crisis, tenemos que regenerar el tejido productivo, en ello también vamos a estar, como estamos, como os lo vamos a explicar. Pero ¿cómo conseguimos que una persona sea emprendedora en su vida propia? Porque va a tener que ser emprendedora en ese desarrollo profesional que os digo, para llegar a su objetivo final, en esos pasos intermedios va a tener que ser emprendedora. ¿Cómo conseguimos que esa persona salga del sistema educativo y de formación profesional siendo emprendedora y además con capacidad de generar innovación? Pues eso es otro de los temas importantes, que es lo que nosotros por lo menos lo vamos a intentar o estamos trabajando para poder conseguir. Porque necesitamos priorizar el desarrollo de esas potencialidades humanas, pero estamos trabajando en cuatro conceptos. Además de lo que ya hacíamos, estamos trabajando la inteligencia, la creatividad, el talento y los valores como cuatro conceptos fundamentales que tenemos que añadir a lo que ya hacíamos. Porque esto, con estos conceptos, no lo estábamos desarrollando y necesitábamos hacerlo. Y sabemos que ahí la FP va a jugar un papel fundamental. Porque Euskadi tiene que competir obligatoriamente por valor, con todo lo que supone. Significa que apostamos por el conocimiento y apostamos por la innovación. Personas mejor preparadas que puedan desarrollar un tipo de cosas que otras personas, con mi mayor respeto, no puedan hacer o no sepan hacer. Esto va a ser importantísimo. Por tanto, apostamos por el valor y no por el coste. Cuando os decía que los cambios que están produciendo son muchos y lo estamos viendo en nuestro día a día y que hay que transformar, ¿a qué me refiero? A estas transformaciones que estáis viendo aquí. Por un lado, se está transformando sistemáticamente la competitividad. Por muchísimas razones. Porque está entrando la automatización, está entrando la robótica, está entrando la visión artificial, están entrando una serie de conceptos de tecnologías magníficas que ayudan muchísimo a generar productos diferentes, a mejorar muchísimo los procesos, pero que están eliminando puestos de trabajo muchísimos. Pero a la vez se están creando otros puestos de trabajo. O sea, no es que desaparezcan y ya están, no, desaparecen y se crean otros. Pero esos otros que se están creando, no tenemos gente preparada para ocuparlos. Y eso es otra preocupación que nos está llevando a trabajar en esos nuevos empleos que ya sabemos, estamos empezando a saber cuáles son. Por lo tanto, tenemos la suerte de saber qué tipo de formación, de especialización, en concreto, como luego explicaremos, de especialización necesita la gente que cursa la formación profesional. Y en ello estamos trabajando también. Esa transformación de la competitividad nos obliga a transformar dos cosas. Se están transformando las empresas, la organización de las empresas va a cambiar enormemente y se está transformando y mucho la empleabilidad. Y eso nos lleva a nuestra parte, tenemos que transformar, como veis aquí, el conocimiento y las capacidades de las personas que luego van a estar en ese empleo o desarrollando ese empleo y trabajando en esas empresas. Porque hasta ahora, estar bien formado era un seguro de lo que luego podías hacer. Ya no nos vale estar bien formado para poder hacer. Si tú estudias esto, tú puedes hacer esto y vas a trabajar en esto. Ya no nos vale. Necesitamos dar un salto. Necesitamos gente que esté preparada para saber hacer. Y ese salto es fundamental. Un ejemplo. Hasta no hace mucho, en un puesto de trabajo podría haber un técnico superior en fabricación mecánica o un ingeniero técnico mecánico. La empresa podría decir, bueno, pues cojo un ingeniero técnico mecánico y lo pongo ahí. Luego ya tengo un ingeniero técnico mecánico. Entre los dos, cojo el mejor. Mejor por titulación. ¿Qué ocurre? Que tal como se está desarrollando en los procesos productivos, la persona que va llegando al puesto de trabajo, si antes podía llegar con un 50% de conocimiento, un 60% de conocimiento, ahora tiene que llegar con el 85%. Es decir, que lo que hace ahora un grado en ingeniería o lo que hace un técnico superior en la parte de mecánica, por ejemplo, en programación de la producción, no tiene nada que ver. Entonces, el conocimiento del técnico superior sumado al conocimiento de un grado es un perfil profesional enormemente potente. Pero un grado en ingeniería no sustituye lo que puede hacer un técnico superior. Por lo tanto, necesitamos que las personas estén preparadas para lo que van a hacer. Esto es fundamental. Y cuando, hasta no hace mucho, lo habréis oído muchas veces, hay personas que a un chaval, a su hijo, le dicen, mira, tú estudia lo que sea y luego ya te buscarás la vida. Esto, durante muchos años, es verdad que ha funcionado. Cada vez va a funcionar menos y va a dejar de funcionar. Va a haber personas que estudian una cosa, está ocurriendo ahora, que no van a tener ninguna salida laboral. Ninguna. Pero os voy a decir otra cosa más, que lo puedo decir aquí porque somos todos especialistas en el ámbito de la educación.
Otra cosa es que es fundamental. Nos va a costar muchísimo recualificarlas. Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento en la bolsa de desempleo son dos cosas. Uno, las personas que no tienen ninguna cualificación, que las hay. Pero hay muchas con una magnífica formación. Pero esa magnífica formación, que muchas veces nos preguntamos y en la televisión vemos muchas veces con desesperación de padres, con razón, ¿cómo puede ser que mi hijo o esta persona joven que tiene toda esta formación no esté trabajando? Pues hay una respuesta sencilla, porque el mercado de trabajo no necesita ese perfil. Y no le van a contratar. No, aquí por lo menos no le van a contratar. Con lo cual, lo que nos genera es que necesitamos que esas personas puedan tener al menos un perfil para poderles recualificar luego y puedan trabajar en otras cosas aparte de lo que hayan podido estudiar. Porque también es verdad que el derecho de una persona a elegir lo que quiera ser es fundamental. Por lo tanto, tenemos que conseguir que la gente sea lo que quiera ser, pero que luego también tenga un desarrollo profesional y pueda tener desde ese desarrollo profesional un desarrollo personal que sea razonablemente bueno. Otra parte fundamental. Hasta no hace mucho preparábamos profesionales. Y os puedo decir con mucho orgullo que muy buenos. Tampoco nos vale. Tenemos que preparar personas primero que sean luego buenos profesionales y además estén bien preparados. Son tres conceptos fundamentales. Primero personas, luego profesionales y además bien preparados. No solo profesionales preparados. Este es otro concepto que veréis que puede parecer de...